First question in English, please. Go ahead. Hi, Travis Brown with Bryan, College Station Eagle. First time an international game's been played here. What did you think of the atmosphere, the venue, and everything that the city had to offer for this game? Primer partido internacional, ¿qué pensaste del ambiente, de la cancha, de la ciudad? Sí, muy contento, muy creo que un entradón. Se hicieron sentir las dos aficiones, evidentemente mucho más mexicano que esperaba ver a su selección nuevamente. Siempre el apoyo es incondicional por parte de nuestra gente y bueno, creo que se han ido las dos aficiones satisfechas por el espectáculo. Hubo goles, hubo buenos momentos y bueno, de nuestra parte agradecido siempre por el recibimiento que nos dio College Station y sobre todo por la afición que no dejó de apoyar en todo momento. We're very happy. I think both teams felt the excitement. Mexico's fans are terrific. They're unconditional. At the end of the day, it was a good show with a lot of goals. We're very thankful to the fans and we're very thankful for the city. Next question in English, please. Right there to the student paper. Ian Curtis with the Battalion, the student paper here at A&M. Hectic into that match, I guess, what was going through your mind during, you know, y'all's goal and during the winner for Brazil? ¿Qué estabas pensando cuando ustedes empataron el partido y de repente Brasil tiene el gol ganador? Sí, la verdad que estaba muy contento, evidentemente, con el empate, orgulloso porque el equipo, a pesar de que hay cosas que mejorar, nuevamente en la primera jugada nos hacen gol, pero yo agradecer a los jugadores, son los guerreros, nunca dejan de luchar, de confiar y de pelear. Desde un equipo con muchísima unión, primero porque lo que corrieron hoy fue sorprendente y después con una mentalidad a prueba de todo, porque remontarle o empatarle un 0-2 o 2-0 a Brasil, pocos equipos o selecciones lo hacen después, evidentemente triste porque al alcanzar a Brasil en los últimos minutos y que te hagan un gol en la última jugada, siempre evidentemente te dejará un poco inconforme. I was very happy with the tie. I was very proud of my guys. I'm very thankful to my players. They never stopped fighting. Obviously, at the end, it was sad when they scored it, but I'm overall happy with their performance. Last question in English, please. English? Yeah. Wait for the microphone, please. There you go. Hi, Tony Calderon from LA Deportes, San Antonio, Texas. Goalkeeper Malagón is hurt. You guys bring in Acevedo. Mm-hmm. When you think you can have the main goalkeeper that's going to play in the Copa America? ¿Cuándo crees que van a tener elegido el guardameta que va a jugar, va a ser titular en Copa América? Bueno, tenemos algunos días. Iniciamos el 22 con Jamaica y vamos a ver a los tres en estos días para tratar de elegir al que pensemos que está en mejor momento y que le puede ayudar más al equipo. Well, we have a few days here before we have to play Jamaica, so we're going to have an opportunity to evaluate all three goalkeepers and see who we go with. Thank you very much in English. I'm going to...